estar en este acto. Ya les he dicho que mi mujer, Sofía Gandarias, decía que ella era pintora gracias a la música, o sea que estamos entrando en ambiente por eso, y además porque la verdad es que en este día de perros no más indicado es inaugurar esta exposición. Y yo voy a ser muy breve porque voy a hablar en nombre mío y en el de mi hijo para decir, en primer lugar, que quiero agradecer al alcalde los reflejos que tuvo esta exposición que ella pintó en 2010 pensando en el cuarto centenario. Se inició en Sevilla gracias al ayuntamiento. El perro Berganza dio la luz en Sevilla y en una reunión que tuvimos para hablar de informática y de los avances de las TIC y de los servicios que pueden prestar, yo se lo comenté al alcalde. El alcalde de Alcalá tuvo reflejos y yo tuve tiempo también de consultar a mi mujer en el hospital, que dijo que ella estaba de acuerdo porque la exposición que empezó en Sevilla se va a ir luego a Madrid de la mano de la Embajada Mexicana, del Instituto Mexicano de Cultura, y a México, que era el país en donde un alcalaíno como Cervantes quería marcharse. No pudo, Felipe II no le dejó, pero si lo tendríamos a un Cervantes mexicano. México, después de Madrid, creo que va al Festival Cervantino de Guanajuato, que es una ciudad en la que yo he tenido la oportunidad de ver que Cervantes está presente. Yo solo voy a dar lectura al texto que Sofía preparó para explicar el coloquio de los perros. Cervantes utiliza a Berganza para contar su propia vida, para contar las injusticias que le proporciona la sociedad y los hombres. Disfraza los verdaderos hechos con sucesos ficticios en la vida del perro. Así, escondiéndose bajo la máscara de Berganza, puede censurar mejor a los hombres. Así Berganza disfrazaba las quejas bajo el manto de filosofar. A lo largo del relato, Berganza sigue el consejo de Cibrión en moderar la sátira de modo que no atañe a nadie. El relato trata la corrupción, como en el caso de los robos de los comisarios, en la honradez de cuya administración confiaba el rey. Relata detenidamente los abusos del alguacil y del escribano, con el propósito de censurar la corrupción y la cobardía de los oficiales de la justicia pública. Se burla de los legisladores burlados. Es para mí un honor y un placer estar aquí esta tarde de perros en Alcalá de Henares. Creo que es un honor porque tiene un valor simbólico que cuando hemos comenzado este año del cuarto centenario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes, venir a actuar en el que nació tiene todo sentido. Es también un placer porque ir a cualquier acto cultural lo es, y este es un placer para los sentidos, especialmente para la vista. Pero también, si permiten ustedes, añadir un elemento personal. Es también el cumplimiento de una promesa. Yo soy de los que creen la palabra dada. Y cuando hace un mes, mes y medio, me llamó Sofía, ya débil por la enfermedad, hablamos telefónicamente, me habló de esta exposición, que estaba entonces en Sevilla, y me dijo, bueno, yo dije, yo a Sevilla me va a ser muy complicado ir. Dijo, luego viene Alcalá de Henares. Le prometí que estaría en la inauguración. Estoy en la inauguración. En cuanto cumplí la promesa con cariño, con el afecto que me unió a ella y que me une también a Enrique Barón. España es, no tengo que decirlo yo, lo saben ustedes, España es una gran nación, una nación que ha dado muchísimos talentos en todo tipo de artes. El mundo de la cultura es un mundo que habla también español. Y este es un año en el que conmemoramos, y conmemorar es recordar, conmemoramos no solo a don Miguel de Cervantes, sino también conmemoramos el 150 aniversario del nacimiento de don Ramón del Valle Inclán, conmemoramos el centenario del nacimiento de nuestro último premio Nobel, don Camilo José Cela,
y conmemoramos también el centenario del fallecimiento de aquel gran revolucionario que fue de la lengua española, don Rubén Darío.